entonces continuando con esa analogía de que es como un diamante estamos hablando de que estas instrucciones es para, es para desarrollar esa mente de la que busca la iluminación la bodichita, y eso es una joya es más más valioso que un diamante entonces no, no, hay, no hay más que hablar de lo valioso de esa mente, pero incluso simplemente, el, aunque todavía no se consiga esa, esa totalidad, aunque a lo mejor no consigamos todavía lograr en nuestro continuo mental la totalidad de estas instrucciones, son tan valiosas que incluso una pequeña parte, una mínima parte de estas instrucciones que nosotros lográramos aplicar, lográramos desarrollar en nuestra mente, ya es de incontable valor. Como la, el pedacito de diamante es tan valioso, un pedacito de estas enseñanzas que vamos a aplicar se vuelven muy valiosas. Es algo que adornan, que adornan a. Que, que así como los oyentes realizadores solitarios pueden ser adornados eh, alcanzar un estado área y a adornarse con esas realizaciones el desarrollar estas instrucciones nos lleva a, a, a adornarnos más y a hacer mucho más valiosas porque nos está llevando a destruir la pobreza de samsara Eso más. sí Uh. Y ahora vamos a hablar, eso fue en relación a compararlo con un diamante, ahora la comparación con el sol. Como verán, el autor que es Horton Nankappel... Eh, está vendiéndonos muy bien la idea es un buen vendedor hará falta si realmente se lo compramos o no <risa> 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 uh <-huh. risa>

<king to the sun> en cuanto al sol, el sol, esa, ese, ese sol en sí, ese círculo del sol. Dispersa la oscuridad. No hay oscuridad que pueda mm, tapar al sol, que pueda obstruir al sol. El, los, cuando sale el sol, dispersa la oscuridad. No hay nada que pueda eliminar. No, no hay, no hay el, los rayos del sol, la, la, lo que emite el sol, dispersa cualquier tipo de oscuridad. La oscuridad no es... No, la oscuridad por sí misma no puede defenderse de, de, de la luz del sol, no puede detener la luz del sol. Una, una vez que es, entra ese sol, desaparece la oscuridad, dispersa la oscuridad. Y también hablando de esos rayos del sol, cuando en el momento en que, en el, el momento en el que amanece... Todo ese lugar que en su momento estaba en la oscuridad, en, en la noche está en la oscuridad, pero en el momento del amanecer, cuando va apareciendo ese sol, la oscuridad se va disipando. Y no hay lugar que no pueda, no hay, no hay oscuridad, no importa en qué lugar se encuentra, que no pueda ser dispersada por los rayos del sol. Mm -hmm. Hablando de esa luz que, de, que tiene ese sol. Bajo, bajo, bajo el sol, no se puede mantener la oscuridad, desaparece. Esta explicación nos lleva a entender, estas cuando nosotros conseguimos lograr en nuestra mente la totalidad de estas instrucciones, que es para adiestrarse en la mente de la bodichita, entonces no hay oscuridad que pueda mantenerse elimina la oscuridad es decir elimina ese aferramiento al yo esa oscuridad esa oscuridad esa ignorancia de aferrarse al yo desaparece incluso también con estas instrucciones la oscuridad de aferrarse a la actitud egocéntrica también va desapareciendo los engaños ya sean los engaños ya sean primarios o secundarios cualquiera que sea, esa oscuridad de los engaños se dispersa con 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 el sol. Eso hmm. es. Ah. Lazo. ¿Tá? Me se ha de res men junction se ha de, ¿va? No men junction. ¿Tá? La onda por el res tú no con garba. Y no te está. Ni va yanjo yanjo. chene te lo goba khari ara asna te le achi chimaj numa yosang yores ro menje jo she yosu so bene ni

Bueno, dice la. yo sé que las analogías pueden ser muy parecidas, pero el hecho de que utilice diferentes analogías es para que nosotros podamos saborear la importancia, el valor que tiene, que, que tiene este texto y podamos uh, animarnos a, a ver la necesidad de irlo desarrollando en nosotros de irlo aplicando y adistrando nuestra mente en esa dirección y entonces en cuanto al árbol medicinal si lo compramos comparamos con un árbol medicinal estamos hablando de un árbol que es capaz de eliminar 442 en enfermedades y el árbol medicinal este árbol medicinal mágico, que están, todo en sí es, es medicinal. Tanto la, la flor como las hojas, como los pétalos, como las ramas, cada una de las partes del árbol es, es medicinal. Es para unos diferentes tipos de enfermedades, pero cada una de su parte es medicinal. Entonces, estas instrucciones... Es como un árbol, porque cada, cada parte que conforman estas instrucciones nos está ayudando a eliminar cierta oscuridad, cierta enfermedad provocada por, por las emociones negativas. Y dice aquí, cuando nosotros ponemos en práctica la totalidad de estas instrucciones que son para adiestrarnos a la mente de la bodichita, nos ayuda a eliminar nuestra enfermedad provocada por los engaños. Eliminas o cortas los 84 mil diferentes engaños. Y e incluso solo una parte de estas instrucciones, al igual que el árbol medicinal, ya solo la rama, la hoja, está favoreciendo a eliminar la enfermedad. Una parte de estas instrucciones ya con ello también te está favoreciendo eliminar esas enfermedades de los engaños.

Es decir, con esto acabamos el comentario en relación a las analogías que se utiliza. Dice Gisela, yo sé que las analogías, que si es como un diamante, como un sol, como un árbol medicinal, son muy parecidas, son muy parecidas, van en la misma línea. Pero el hecho de que haya diferentes analogías es para que nosotros nos relacionemos con ellas. Es decir, a veces nos ponemos a pensar en ellas que sí, que son como un diamante y nos ponemos a pensar y analizar por qué son como un diamante o por qué son como el sol, por qué son como un árbol medicinal. El hecho de darnos diferentes analogías nos está dando también herramientas para pensarlo o mirarlo desde diferente punto de vista y así... Eh, saborear y acercarnos a, a la necesidad de ver la importancia y el valor que tiene y cómo esto nos va a ayudar, cómo esto puede en su totalidad o incluso una parte, solo un fragmento de estas instrucciones puede ayudarnos a nosotros. Uh -huh. Y ahora nos habla en especial eh, estas enseñanzas de, de el propio Buda Shakyamuni ha expresado lo que son las degeneraciones, y en especial cómo en una época degenerada.

nos están describiendo la situación real en la cual se están enfrentando los seres y las dificultades a las cuales se están enfrentando. Uh -huh. No quiere decir que todos lo tengamos que vivir de la misma manera. Eh, es, una, es una presentación general de esas dificultades, de esas degeneraciones que se nos

Y aquí nos están hablando, nos están describiendo lo que en general estamos viviendo, en general. Y dice, en, en épocas degeneradas cuando al, a los seres en sus mentes pues no salen de esas emociones negativas, de esos engaños, podemos ver cómo en esta época en la que vivimos, cuando alguien hace algo negativo, cuando alguien, por ejemplo, cuando a alguien le sucede cosas negativas, le, le va mal, o por ejemplo alguien que está tratando de, de, de no matar de no cometer negatividades etcétera y sin embargo le suceden situaciones desagradables los seres por la época degenerada que vivimos se regocijan se regocijan del mal que pueda vivir otro incluso aunque el otro no esté haciendo mal pero le pasan situaciones desagradables regocijarse por lo mal que pueda vivir por la adversidad que se le presenta. Luego también no solo está eso, sino cuando um, an, an, cuando vemos que a, a otros les va bien, tienen éxito, les salen las cosas como lo tenían planeado y surge la envidia, la envidia de ver que a otro le va mejor que a mí. Esas son las situaciones

Es verdad que estamos viviendo una época degenerada, pero además del momento de la época, también está el momento nuestro de, de generación. Si nosotros, cuando nos regocijamos del mal de otro, cuando generamos envidia por el bien de, porque a otro le va mejor, esas son nuestras propias degeneraciones. Y sí que podemos trabajar con nuestras propias degeneraciones. Viendo cómo este tipo de actitud no me va a beneficiar, viendo defectos en este tipo de pensamiento, entonces, viendo defectos en ello, lo vamos dejando atrás. A lo mejor no podemos trabajar en este momento con las degeneraciones en general, pero sí que podemos trabajar con nuestras propias degeneraciones y dejar atrás estas degeneraciones y las eliminando. <coughs> También estamos viviendo, hablando de las degeneraciones, de cuando ¿dónde empezaba? Cuando cuando alguien trata de comportarse correctamente con sus acciones físicas, con su palabra, con su pensamiento, otros le hacen daño, otros le crean conflicto. Eh, cuando uno está disfrutando o alegrándose del de aspecto virtuoso de las acciones blancas, otros lo molestan. Seres que lo molestan, que lo afectan, que le crean obstáculos. Mientras que cuando aquel que se regocija por el lado negativo, por las acciones negras, no tiene obstáculo alguno. Va todo, parece que le está favoreciendo. Eso es parte también de las degeneraciones.

Además, ¿esto por qué sucede? También otro aspecto que nos inclinamos más o se nos puede facilitar más las acciones negras y nos dificultan más las acciones virtuosas, las acciones blancas. El hecho de que tengamos estas dificultades, tanto a nivel, nivel en general como a nivel individual, es debido a la época degenerada en donde... Esa, esas acciones negativas van en aumento, donde los resultados de esas acciones negativas también van en aumento. Y entonces, eh, a veces podemos llegar a ver cómo nuestra mente solo surgen en engaños detrás de engaños y, y surgen con mucha facilidad, y lo virtuoso cuesta mucho surgir. Y es por, pues.

Ya mbaya qabdi, ti dabu la, nini, ti qabdi la, qa 제 ti dabu la, baya na, baya na, chungu 음. mindo, chungu 남라 maris, chun ti dabu sadi, jengi lamdi qeba, tisi qarima, jengi lamdi qeba. Qo, chun ti, ti dabu lamla, ma y no solo eso y también cuando en general en general en el mundo cuando hay diferentes diferentes situaciones que se nos presentan en la vida y que pueden dificultarnos en el cual por ejemplo si alguien trata de ya realmente practicar las instrucciones, practicar las enseñanzas, ponerlas en marcha. Y cuando uno lo empieza a hacer, parece que le vienen un montón de obstáculos, un montón de situaciones adversas, un montón de situaciones que le impiden. Y a pesar de la adversidad, uno tiene que continuar esforzándose. Y muchas veces también, cuando uno no se está proponiendo nada virtuoso, Nada al contrario, situaciones más bien mundanas, acciones mundanas, ni un tipo de obstáculo se le presenta, todo es favorable. Eso es por, las, por, por la época degenerada en la que vivimos. Por lo tanto, cuando uno ya se involucra en las acciones virtuosas, en practicar las enseñanzas, las instrucciones, y se le presentan dificultades, uno tiene que esforzarse a pesar de las dificultades, porque.

눈-matchı chilling ngayain l HDTA member <laughs> q convert <laughs> to. glucose ju w benim jama astob SCIENTIST y guardci ngay пис hivang, julat xつá' amplim Given 好 tuan ching du ZUM CSI B é zaggarir es KA También, aunque más adelante en el propio texto nos van a hablar de cómo transformar las circunstancias adversas en el camino, aquí se mencionan, aunque más adelante lo va a explicar con más detalle, aquí nos dicen que las adversidades, cuando nos ponemos a hacer algo virtuoso, las adversidades inconvenientes que se nos presenten, podemos utilizarlas y transformarlas en el camino que nos lleva a, 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 a la iluminación. Es decir, que aquel que es capaz de las circunstancias adversas transformarlas en el camino, se le llama es un erudito, es alguien que sabe, es alguien sabio que sabe cómo hacer uso de la adversidad y la adversidad convertirla en la compañía o en el amigo que lo lleva a... a lograr ese camino espiritual. Eso va. Yo ya me gustó, yo ya se entendía yo mal, ¿no? Me yo te tema de que ni de decir que de que yo me gustó, yo ya me gustó, yo ya me gustó, ¿no? O da que en va con galo, ni vamos de todos en rumbo. Ni, ah, da una sin que tiene ya de cubo, me más. 겐 삼다다 마 Pero, Pero claro, también hay que, que ser realistas para que nosotros, la adversidad, podamos disfrutar de la adversidad, podamos transformarlo en el camino y disfrutar de la adversidad requiere de, de que nosotros hayamos acumulado muchas, 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 muchas causas y condiciones, mucho haber acumulado mucha preparación, mucha virtud que nos lleve a tener esa capacidad de la adversidad, disfrutar de ella, porque la estamos convirtiendo en el camino espiritual. Porque no podemos pretender que con escuchar una, dos, tres veces ya vamos a ser capaces de que las situaciones difíciles las, las pueda convertir. En el, en el camino y las voy a disfrutar de esas acciones virtuosas, porque aquí estamos hablando de un nivel en el cual la adversidad, disfrutan de ella, disfrutan de la adversidad, incluso todavía más dicen, piden y rezan para que venga más, más adversidad, que vengan más situaciones difíciles, porque disfrutan de ellas. ¿Cómo es posible que puedan disfrutar de la adversidad? Pues porque se dan cuenta de que las situaciones adversas, las dificultades que se les presentan, significa que la negatividad que han acumulado, que ha llevado a experimentar esa situación, se está agotando y por eso son capaces de disfrutar de ella. Y además, no solo eso, de transformar esa situación adversa, utilizarla como medio para involucrarse más en el camino espiritual. Pero para eso uno tiene que haber trabajado bastante. Tidā, kya ngay lāmbdā shayabay, kya ngay, kya ngay ki chānaay chuaabasay karees. Kya ngay mbā gāzay chūngsū na te chānaay chuaabasay karees, tā kandā suabajay ungu ya karees. Kya ngay, nya mbā dāma shayabay, kya ngay, gāzay gom jambanā dōṅ khānaas shibu te laya, kya ngay, dāvā Sí, sí, si se es capaz de llevar consigo la adversidad y esta adversidad, aplicar las instrucciones y transformarlas en el camino, entonces, y disfrutar de la adversidad, porque lo está convirtiendo en el camino, entonces está también logrando aplicar la paciencia las, ante las dificultades. Y por lo tanto, está, está también poniendo ese a, a, antídoto ante las circunstancias adversas, porque no lo está viendo como adversidad. Al contrario, la está viendo como oportunidades y disfruta tanto de ellas como si estuviera en una tierra completamente pura, en una tierra del gran gozo donde está disfrutando de la adversidad porque está transformándola en el camino. Entonces ya deja de verlo como adversidad o de vivirlo mal. Lo transforma esa adversidad y lo está viviendo como si estuviera viviendo en una tierra del gran gozo. ¿Sí? 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 ¿Sí?

que se viven internamente como las externas, las, el sufrimiento, las m, circunstancias desagradables, eh, la, las logra transformar en esa compañía de gozo. Ya no se ve como una adversidad, como algo a, 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 a rechazar, sino como algo que está favoreciéndole a, a transformar y a adiestrar su mente y a abandonar también consigo, lo ven como algo favorable porque está ayudando a, a abandonar todos los diferentes tipos de sufrimiento provocado por el sufrimiento del cuerpo, el sufrimiento de la mente, porque ya lo están viendo como algo que le está favoreciendo. Y es, y es lógico porque ya no lo ven como algo ajeno, ese malestar, esos inconvenientes, sino como yo lo hice, pues yo me lo, yo me lo tengo que, que aguantar, yo lo tengo que soportar y lo vive con otra actitud. Y así como también hablamos de cómo la felicidad, lo que se vive, es consecuencia de nuestras propias acciones. La adversidad también es consecuencia de nuestras propias acciones. Entonces la aceptan como consecuencia de sus acciones, piden más incluso para poder agotar esas eh, acciones negativas, las consecuencias de estas negatividades, y la están transformando. Te la ve, dice muy bien. Me o pan. Te la ve. Y sí, más o menos, dice, y además abandona más específico dice abandona el fuego del sufrimiento físico y mental con mm. esa actitud mm -hmm. pero dice leyendo textual dice ya no existe la capacidad de alterarse, ya no se altera ante las dificultades o sufrimiento físico y mental. Deja atrás de verlas como el fuego que afecta tanto físico y mentalmente, como un sufrimiento que afecta físico y mentalmente. Ya no lo ve así. Ya no se inmuta ante ello. Ya no tiene la capacidad de afectarlo. Ya. Incluso ante la adversidad se siente como si estuviera como, como si esta adversidad estuviera dando origen a la felicidad uh, como si estuviera en un ante la adversidad se siente como si estuviera en un pueblo lleno de felicidad uh -huh. y también dice um,

Y también dice cuando en, en, en esos momentos de cualquier adversidad, tanto inter, o dificultades internas o externas, debido a las cinco de generaciones, si uno se esfuerza a pesar de las degeneraciones, a pesar de la adversidad, si uno se esfuerza, uno acumula más rápidamente méritos, virtud, más rápido que incluso si estuviéramos en una, en una tierra completamente pura, con todas las condiciones favorables y todo, y nos esforzáramos. Acumular, acumularíamos más rápidamente la virtud y los, los méritos en una época degenerada, porque requiere de más esfuerzo en nuestra parte. Mm -hmm. ah, de, todos tiene... modos, de todos modos, esto se va a explicar más adelante. <laughs> I'm I mm. Yo sé, uh, eh, eh, lo, el comentario habla con mucho detalle de este punto y dice, que es la, yo sé que para muchos va a sonar increíble, imposible. Y, y es que suena así, estamos hablando de que incluso alguien que estuviera viviendo un fuego de sufrimiento interno y externo, ese sufrimiento no le afecta a nada, ni lo inmuta en nada. Incluso hasta se siente feliz de ello. ¿Cómo es posible? ¿Cómo va a ser posible? Si ahora si nos meten una aguja vamos a chillar. Suena imposible. Porque a, ahora mismo todavía no hemos adiestrado nuestra mente. Pero en el momento en el cual ya adiestremos nuestra mente, es posible. A pesar de las dificultades, disfrutar de ellas. disfrutar de ellas.

Que yo sea capaz de soportar por eones de tiempo sufrimiento por cada uno de los incontables números de seres. Suena increíble que, que yo pueda sufrir el tiempo que sea necesario por cada uno de los innumerables seres que existen. Suena imposible, pero... Suena así porque todavía no nos hemos adiestrado en esa dirección, todavía no hemos conseguido ese adiestramiento, pero es posible. ¿Cómo? Pues como ya lo he estado explicando, viendo lo que es en Samsara, generando esa adversión en Samsara, desarrollando esa compasión, desarrollando ese camino, llega un momento en el cual tú realmente buscas el beneficio total de los seres y no te importa experimentar el sufrimiento que sea con tal de beneficiarlo. Y esa actitud es la que te puede llevar a experimentar el mayor y el menor tipo de sufrimiento con, pas con total tolerancia y paciencia. Como hace a, a un momento um, Mercedes hasta... hasta eso, uf, pensar en todo ese sufrimiento, pues eh, es que es así, pero para nosotros es así. Sin embargo, un bodhisattva que tiene ya esa, esa fuerza en su mente, esa, que ya tiene esa, esa, esa bodhichita que está trabajando para el beneficio de los seres, no le importa, ya no le afecta el sufrimiento que tenga que pasar por ellos. El lograr ese nivel de mente, ese nivel de actitud, ese potencial existe en nosotros. Todos y cada uno de nosotros tenemos el potencial de conseguir esa mente, esa actitud, esa capacidad de soportar la adversidad. Sin embargo, el potencial está. Pero hasta ahora no nos hemos movido para despertar ese potencial. Por eso, simplemente escuchar que hay que soportar tanta diversidad por los seres, ya hasta nos cansa. Los bodhisattvas... Llevan a cabo esta oración. Si tengo que morir por los seres, voy a morir con alegría. Si hay que enfermar por ellos, voy a enfermar con alegría. Si hay que pasar adversidad por ellos, la pasaré con total alegría. Esa es la oración que los bodhisattvas hacen. O, ¿O el propio Chekawa. ¿Qué pasó? cuando yeshkequa estaba en los últimos momentos de su vida cuando ya estaba muriendo qué es lo que estaba apareciendo en su mente cuáles fueron sus últimas palabras lo recuerdan dice que ya lo he contado muchas veces y, y para, para que no sea yo el que lo cuente todo que puede renacer en los infiernos para

hay que para esto dice que hay que contar la historia completa para que se entienda. Geshe Shekawa, cuando estaba muriendo a su alrededor estaban sus discípulos y él le dijo a uno de sus discípulos asistentes le dijo por favor hacer eh, ofrecimientos porque no se está cumpliendo lo que lo que yo quiero no lo estoy consiguiendo no se está cumpliendo mi deseo. Y necesito todo Lama. Y claro, sus discípulos, sus asistentes, le entraron muchísimas dudas. ¿Cómo puede ser que un lama que tiene miles de discípulos, que siempre está hablando de la bodichita, en el momento en que se está muriendo, está diciendo, no se está cumpliendo mis deseos, no estoy consiguiendo mi objetivo?

Y entonces, pues claro, los discípulos con, con esas dudas, pues claro, hicieron lo que les estaba pidiendo que se y pusieron los ofrecimientos correspondientes en su nombre, y, pero tenían tanta... Eh, tenían la curiosidad de qué es lo que estaba pasando, y entonces se acercaron para preguntarle, ¿qué es lo que no está consiguiendo ¿cuál es su objetivo que dice que o su deseo que no está logrando? Y entonces Geshe Sekawa les contesta, "Yo todos los días, todos los días hacía oraciones para que para el beneficio de todos los seres para poder beneficiar a los seres que me vaya a los infiernos para poder ayudar a los seres que ahí se encuentran. Y no estoy consiguiendo mi objetivo. Veo una tierra pura. Me estoy yendo a una tierra pura, no a los infiernos que es lo que yo había tanto

Además, también hay quienes incluso en el momento de la muerte utilizan también esa situación para aplicar el, el, el dar y tomar. Es decir, incluso aunque no se llegue a ser un bodhisattva auténtico, podemos ap aplicar los consejos, podemos aplicar esa actitud. ¿Cómo? Pues ante la adversidad, pues utilizar esa adversidad, esas dificultades para uh, aplicar el dar y tomar. Mm -hmm. Y um, hay ejemplos, claro, por supuesto que eh, la práctica del tonglen, del dar y tomar, la podemos aplicar en... en Diferentes eh, circunstancias, situaciones. Pero aquí eh, quiere tomar un ejemplo de, de alguien que en el año 1900. Eh, ¿Truchú? No, eh, entre, entre los 60 y los 70. En los okay. años 60 o 70. Exactamente oh. la fecha no la sabe. ¿Tendrá que leer? ¿Dónde? Di miin rupay sakhari? Maarii maarii, qombayi miin rupay. Tashi kiin. Kishi jiilaya, nanii kiin, taa sanjiazi chiiyo maas laafsigii yunan da, ki aarimu chiiyim tujaariis laafsigii yunan da, kanda ti malamna, ki raan maas yu dungi yinis, lo tuusda timdaan riis, maa di 네 tēnā chū zūla mō tō chichīs, mō njūn rō bē dīrī, dūngi kū mō lū tā rā tā lō mī mbō tā, dāgī dāgī shī rō tā, dō ngi tō tānda mō chīn jī lō wōs, o dē mō lō ngi jām nī, mānda jā rō shī sō, mānda Y es una historia verídica en la zona de Amdo en un monasterio importante llamado Trashikin oh. había un, un lama que pues en, en esa época había una ley en la cual pues unas normas en las cual uno tenía que negar Exactamente, no sé si era negar a las tres joyas, si las no creo en las tres joyas, no existen las tres joyas, o negar eh, al Dalai Lama, uno de otro. El caso es que este, este lama se negó a hacerlo, dijo, le dijeron, si tú no niegas a las tres joyas o si no niegas al Dalai Lama, tú decides, lo niegas te dejamos vivir. No lo haces, te matamos. Sí. Y este lama, pues dijo: No puedo negar ni a las tres joyas o al Dalai Lama, alguno de los dos, no, no recuerda bien cuál era. No lo puedo negar, entonces prefiero morirme antes de negarlo. Y entonces, pues lo sentenciaron a muerte, lo iban a fusilar. Y cuando ya estaba ahí puesto para fusilarlo y ya habían dispuesto las armas, él dijo: Por favor, denme un minuto. Y entonces, en ese momento, él se puso a hacer esta oración que dice, por favor, eh, Lamas, por favor, a todos los maestros, por favor, concededme vuestras bendiciones para que yo sea capaz de tomar de todos los seres toda la adversidad, todos los inconvenientes que maduren en mí y toda la virtud, todas las condiciones propicias, poderse las dar a los demás. Y en ese momento lo mataron. Es decir, generó la mente del dar y tomar. Pidiendo que madure en mí, en un momento como ese, que madure en mí la adversidad, toda la adversidad, toda la negatividad que pueda existir en los seres, que madure en mí y toda la virtud, todo lo positivo, que pueda yo dárselos a los demás. Que si ese ser era un bodhisattva o no, no lo sabemos, pero no hace falta ser un bodhisattva para poner en práctica la actitud de los bodhisattvas. Y este es un buen ejemplo de cómo incluso en situaciones muy adversas podemos aplicar el dar y tomar. Y no es que sean estos seres, no es que sean diferentes a nosotros. En su momento fueron exactamente iguales que nosotros, con los mismos inconvenientes. La diferencia está en que ellos han adiestrado su mente y al adiestrar su mente, pues poco a poco van, van mejorando, van mejorando, la van desarrollando, desarrollando, que son capaces de conseguir este tipo de pensamientos que ahora solo con escucharlos nos parecen imposibles, pero no estamos hablando de algo imposible estamos hablando de que nosotros nos parece imposible porque no nos hemos adiestrado todavía en esa dirección pero cuando logremos adiestrarnos llegará un momento en que veremos que esa actitud es posible mm. y que se puede si nos adiestramos mm. Mm. Ah, y es, es lógico. Nosotros todavía no nos hemos adiestrado, todavía no hemos trabajado lo suficiente con nuestra mente. Por eso, si alguien nos viene con una metralleta y nos apunta, no, nos, no se nos va a ocurrir al el tonlen. Lo único que se nos va a ocurrir es que miedo me va a matar. Eso es lo que se nos va a ocurrir. ¿Por qué? Porque todavía no hemos adiestrado nuestra mente, no lo tenemos muy integrado. Pero cuando adiestramos nuestra mente, cuando lo vamos adiestrando, adiestrando y lo vamos integrando en nosotros, incluso esos momentos que se nos ponen una metralleta, como en este caso de este, de este lama, no hay temor, hay un, un, una felicidad, un gozo de que está haciendo algo virtuoso, transformando esa situación. Por eso, cuando uno se adiestra en, en el tonlen ante la adversidad, lo ve como una valiosa oportunidad en la cual poder aplicar esa dar y tomar. Y entonces, por eso se dice, se encuentra como si estuviera en, en pleno gozo, en plena alegría, a pesar de la adversidad. Mm. Ahora, tampoco se vayan al otro extremo de que uno dice, voy a, voy a practicar el tonle, meditar en tonle, en tonle, entonces ya llevo un rato meditando en tonle y luego uno dice, pero es que todavía no veo nada, todavía no veo que se me mueva nada. Y es que no... Es un adiestramiento que es la, no podemos olvidar, que va a ser a largo plazo. Mm -hmm. No podemos esperar resultados inmediatos. <laughs> Como vosotros no preguntáis, yo voy a preguntar. Y entonces... Cuando se nos presenta, por ejemplo, en situaciones como enfermedad, pues sí que podemos aplicar el tonglen, dar y tomar. Es una situación de enfermedad, de situación desagradable. Pero ya verla como un mandala de placer en el cual me encuentro ante la adversidad, eso ya es otra cosa, es otro nivel. Y que es la pregunta: ¿cómo se consigue ese nivel? Ya, pues sí. Yo no lo sé. Yo, él, eso, por, bueno no lo sé solo por decir algo ¿eh? con, con la familiaridad con la, lo que ha comentado Gessela con lo que comentaba Santideva también no todo se consigue con familiaridad con baian eh tuvira esa de yansi yansi con ba che con ba shivala dinas sumraba kare con ba con kare kare tom no no, oh, 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 no, de Ahora, vale, hay, de hay que familiarizarnos. ¿Cómo familiarizarnos? ¿Cuál es el principio para esa familiarización? <coughs> Ahora, Carlos. Pues, no lo sé. ¿Puede ser la ecuanimidad? ¿Taño? No ah, daño. Daño. Todavía <laughs> ni siquiera llegamos al, a la ecuanimidad. A ver el sufrimiento como, como algo, pues, como un néctar, como algo muy bueno. ¿sí? No, sigo, no, 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 sigo Para, reza. para eso, no, no. Uh -huh. oh. en estos casos tenemos que recurrir al Lambrin y el proceso de ese camino gradual que nos está dando. Porque en el Lambrin, ¿qué es lo primero que nos dice que debemos de conseguir? ¿Qué debemos de lograr primero? Según el hambre. Lo primero, buen renacimiento. Para seguir practicando. Milorimbochetogo reza. Milorimbochetono niñamnichetoselo. Doguia si va Cabo ya. Vamos a ver. ¿Qué es lo que es? Que... Es verdad. <laughs> es verdad. Para lograr primero lograr un buen renacimiento. Pero ¿qué es el primer obstáculo? Vamos a poner el primer, primer obstáculo a eliminar. Cállate, el

si pues, sí es verdad que hay que cultivar y abandonar las acciones negativas y cultivar las acciones virtuosas, pero el primer, primer obstáculo a vencer es el apego tan intenso que tenemos esta vida. Porque mientras sigamos aferrados y apegados a las cuestiones de esta vida, el los logros del adistramiento del hambre no los vamos a conseguir. Va a ser imposible conseguirlos mientras sigamos aferrados a esta vida. Así que el primer paso, la primera cosa a dejar atrás es aferrarse tanto a las cuestiones de esta vida, lo cual no quiere decir que a ah, mis amigos ahora son mis enemigos o mis cosas, pues las voy a regalar todas o van para la basura. Como no me tengo que apegar a esta vida, no, no es ir al, al otro extremo, sino a no aferrarnos tanto a las cuestiones de esta vida. <coughs> Ese es el primer

a, los, a las amistades que tenemos verlas como naturaleza de sufrimiento La, los bienes materiales de los, los bienes de los cuales disfrutamos verlos como naturaleza de sufrimiento el lugar mismo donde estamos donde nos encontrarlo, encontramos verlo como naturaleza de sufrimiento ver el samsara tal cual es ver al samsara y todo lo que en él es todo lo que están en, en el samsara como naturaleza de sufrimiento. Verlo como si, eh, mientras estemos en el samsara, es como si estuviéramos en una hoguera. Uh -huh. Uh -huh. Ahora que se la dijo, ver a los amigos como de naturaleza de sufrimiento. Pero no quiere decir que ahora nos tengamos que pelear con los amigos, porque soy sufrimiento, sino que cuando nosotros vemos que son de naturaleza de sufrimiento, cuando realmente lo vemos así, hacemos más amigos, porque ya no nos aferramos tanto a ellos. Entonces estamos como más relajados, más abiertos a recibir más y más amistades porque lo vemos como realmente, porque todo lo que está en el samsara es de naturaleza y sufrimiento. Ya no nos aferramos tanto a ello. Y entonces es mejor para nosotros. Y ya después, el siguiente paso es lo que Carlos había mencionado. Cultivar la ecuanimidad. Para cultivar la ecuanimidad hay de dos tipos, pero eso ya lo veremos en la próxima clase. Y si bueno, si alguien tiene alguna duda, preguntas, preguntas. Sí, tengo una preguntita. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Si todo, a lo mejor tiene un poquito de trampa, pero allá va.

pa. Bueno, a ver, ¿tú quieres experimentar sufrimiento o no experimentar sufrimiento? No lo deseas, eso está muy claro, nadie lo desea, pero tú experimentas sufrimiento o no experimentas sufrimiento.

<laughs> vale, pero eso sí, no existe inherentemente, pero yo te pregunto, ¿existe o no existe? Eh, convencionalmente sí. <laughs> pues por, exactamente estamos hablando de lo mismo, el sufrimiento existe, porque es, es experimenta sufrimiento, meramente imputado, pero existe. No existe inherentemente, pero existe. Por eso lo experimentas. Es que resulta que en una clase del, que vine en el Bodhisattva Charyavatara, eh, Gesela comentó que, que los objetos tenían la característica del nirvana. Entonces, como siempre había puesto el énfasis ¿no? de alguna manera de que todo en Samsara es de la naturaleza del sufrimiento, yo quería un poco combinar esas dos visiones, ¿no? Al mismo tiempo de que todo en samsara es de la naturaleza del sufrimiento, ese objeto también tiene esa característica del nirvana, ¿no? O, o cómo se puede eso junta, juntar. Que son de Chunju Shugyo yinsa ne to de che ehm Nyale de Barresa. Han hecho Nyale de Barres y ne koa rangshin dunga resa ane kana du ti nyale de, de bares dunga res kana du stwa kana yo resa no mm da o kwa -hmm. du mi mm rangshin -hmm. res uh kwa -huh. rangshin mm -hmm. nyang de res no kwa rangshin nyang de res kwa rangshin nyang de sa ka res no kwa དད དད Uh -huh. A ver, no es, no es contradictorio porque el samsara es de naturaleza de sufrimiento. Todo lo que está en samsara es de naturaleza de sufrimiento. Y, es, y también se dice, es naturaleza que va más allá. ¿Por qué? ¿Por qué se dice naturaleza de más allá o naturaleza de samsara? o naturaleza de nirvana, porque significa, cuando lo llaman así, significa que no está establecido verdaderamente. Por eso se dice, es de naturaleza que va más allá, que no está establecido verdaderamente. Se, pro, se podría decir que es de la naturaleza del sufrimiento por las causas que han creado ese objeto pero que gracias a ese objeto, si meditas en ese objeto, eh, puedes realizar la vacuidad y por eso tiene la característica del nirvana. Que es tan cual cual yo no dunge ti yu tan quien la tene dunge ransin resa. Y ne kesi chu te koe chu kom yana toñi top sa resa toñi top gi res toñi top tu gi yo resa tende yin san di ranyen de chö resa ranji nyan de o gres ranji nyan de de di tar ba repesa ma re ta ba ranji nyan de sen de chö ka nge gi yo Cuando hablan de la naturaleza de Ñandé, la naturaleza de es que hay que tener una diferencia. No hablamos de nirvana, porque eso sería la liberación, sino hablamos de la naturaleza de nirvana. Y entonces eso eso se, lo aplique, se, se está aplicando a todos los objetos. Pero, pero parece contradictorio decir naturaleza tiene la naturaleza del nirvana o característica del nirvana porque naturaleza es como como algo por lo que se ha creado esa ese fenómeno Ranchi Lamna Ranchi Lamna de un res sanguillosa un res o mares Ranchi Nyande y un res de Mares Ranchi es de tomatela lu tomata Ranchi tomas ni chegres o lu tomas de yares namle tumbo khorno shiris ranjit tumasing de yamaris na tinjibul lukaji shena ranjit tubate

Oscurecimientos hay de dos tipos, oscurecimientos naturales y oscurecimientos temporales. Los oscurecimientos temporales existen, que son los que nos hablan, son como esas, esas nubes que aparecen, desaparecen, son temporales, no siempre están ahí. Pero cuando se habla de los oscurecimientos eh, naturales, los oscurecimientos de naturaleza, eso sí que no existen. Eso te lo, te lo explica, oscurecimientos por su naturaleza no existen. Es decir, el término naturaleza se puede utilizar de diferentes maneras. Eh, es sobre una cosa que a principio se ha comentado. Eh, te he oído, si he oído bien, que fue la mason capa el que unificó el sutra y el tantra. Eh, pero yo tenía entendido que eso fue en realidad Atisa el que lo hizo. Entonces estoy confundido porque no sé si fue Atisa o fue Sonkapa o fueron los dos. y ya en noche tampoco de en noche capla dos ni amlechena ngan ni amlechetu de dos ni amlechetu y ne ya de noche ne ni de wa sobra pa y ne ngesam mm. tsho wa ti sha di nampa re samchuk, pewe la peptu di de ta nga re wa nampa re samchuk, nga ra noho so nge sa. Tena noho yo ma re sisi. A ti sha peptu la tindra yo re sisi, jitanga su la, tsongka tsadra tabu tabu Chukvukadu adishaa piidu ka dambabaa ñamni, shirakani chaydaa riz. Odi son saa dambadi yaa soyaa tandaa la, inii pughi jevu karsatandaa dii taadzi. Oooo. Haalama yishiyu yunandaa, chanchiyu yunandaa, kunani chigiri riva. Odi inii pughi chilapimbaa chuyo somrochi, odi somgo

Uy, sí, canadiense. Yeshu, Sancho, alguno de estos dos nombres tiene. Sí, son buenos. Son dos porque no recuerdo exactamente el nombre de cuál cuál era el que se fue a la cárcel y que puso su peso en oro y cuál era el, el rey, pero uno de ellos dos se llamaba así. Y él le invitó a Tisha porque era una época en la cual las enseñanzas se habían degenerado. Había una división en, en cuanto a lo que había que cultivar, lo que había que meditar, el comportamiento que se tenía que seguir, había una diferencia. Entonces, de hecho, cuando se invita a Tisha, no se le invita para decir, enséñenos el Tantra o enséñenos el Sutra, clarifica el Tantra o el Sutra. De hecho, se le invita a Tisha para que ponga en claro. Clarifique y elimine eh, visiones erróneas en, en relación a las enseñanzas del Buda. Y por eso lo que Atisha compone es la, el Lambrin, de una lámpara en el camino. Mm. Ya, mm -hmm. mm. Eso, eso es lo que pasó. Y ya luego, con, cuando, luego pasa el tiempo, en la época del Amazon Capa, es cuando hay esta degeneración en cuanto a sutra y tantra esa separación y esa, esa visión en, también hay una degeneración en cuanto a la visión mayamica que de alguna manera estaba a, prácticamente había desaparecido y entonces la amazon capa se encarga de restablecer esa visión mayamica y restablecer esa comunidad esa unión de entre sus tres

Y en realidad no estás equivocado. También había esa confusión entre, entre el tantra, porque había quienes decían, yo soy practicante del tantra, así que yo tengo todo el derecho de acostarme con cualquier mujer, de, de tomar el alcohol, de emborracharme, porque soy practicante tántrico. Cuando ni siquiera había llegado a, a un nivel. No, haya, no había siquiera llegado al nivel de logro necesario para a, a llevar a cabo esas prácticas tántricas. Entonces, como había esa confusión en la época de Atisha, por eso Atisha en, la, en, la, en su texto de Lambrin, de Una lámpara en el camino, él clarifica eh, a eh, aquellos monjes completamente ordenados no deberían involucrarse en este tipo de prácticas involucrarse en, en prácticas tántricas, etcétera, etcétera, en ese sentido de no involucrarse en lo que en ese momento había confusión pensando que eso era una práctica tántrica. Pero lo menciona a ya simplemente por la época que estaba viviendo, por el momento que estaba viviendo donde había esa confusión de que eso era una práctica tántrica. O sí, o, o... Y por eso incluso menciona los monjes completamente ordenados no deberían recibir iniciaciones secretas. Pero por eso, para la confusión que existía en ese momento. Porque en ese momento, para evitar eh, continuar con esa confusión y... Pero es verdad lo que lo que estabas diciendo, también en la época de ya había esa confusión entre Sutra y Tantra. Ya con su signo parece que dijo, ya no hable más, por favor, ya no hable más Así que le voy a hacer caso. Dedicamos Página 100.

Idam cururana mandala kaniyatayame Página 236 236 estrofa 5 Tazo o sabe que o ame Que na roa cunha nam peta Que barche Jesu los anrabai Tembe nipurrindo se xixó Xanchu sem che ma que pana ke. ke ba nyam pa me pa ya kone kon tu pe wa jo jam pe pa wo chi ta ke ba ta kun tu sam po te ya de si ta kun ki yesu da lo si ke mo tu su che pe ki ngo wa ka la so tu nam di kun 三百就是啥都我。 ハハ <laughs> <laughs>